Recomiendo, y en esta ocasión en una sala que realmente es una maravilla, ya la conocíamos, inclusive habíamos hecho algunas notas aquí en el Coliseo, en pleno centro de Paraná, y estamos con quien en este momento es el centro del turismo, o en todo caso de la prensa, una convocatoria realmente muy importante, Marcelo Quiroga, con su equipo. El secretario de Turismo de la ciudad de Paraná, contándonos ya ahora mismo para Rosario, para la provincia de Santa Fe, mucha gente que viene a Paraná seguramente aprovechando las vacaciones, y por supuesto la gente de Paraná también. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás, Peizo? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, antes que nada, felicitaciones por la convocatoria, ¿no? La verdad que muy buena, da gusto que los medios, la verdad que respondan al llamado, esto de difundir el turismo, porque viste que muchas veces se dice que lo lindo no vende. Tenés que vende lo trágico, vende lo malo. Pero bueno, evidentemente los medios amigos y los medios locales, los medios de Santa Fe han entendido de que hoy es necesario vender belleza, es necesario vender distracciones, es necesario vender las vacaciones de invierno, y nos han acompañado y han difundido, como lo estás haciendo vos en este momento, toda nuestra agenda que es amplia de cara a estas vacaciones de invierno. Bueno, te imaginás la cantidad de mensajes que tenemos de Rosario interesándose por cuestiones de las dos ciudades, por sobre todas las cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo de dos ciudades un destino también, hablando de Santa Fe y Paraná, pero por sobre todas las cosas, las bellezas, la gastronomía, la atención de la gente de Paraná. Sí, bueno, eso olvídate. No, eso es, no me puedo olvidar porque lo vivo. Sí, es una forma de decir. Nosotros descontamos, ni siquiera lo promocionamos, porque es un hecho que nos antecede lejos, el hecho de la forma de ser. Exactamente. Las bondades que tiene el pueblo de Paraná, el habitante entrerriano, para recibir al turista, para comunicarse, para estar a disposición para lo que necesite, y por supuesto, descartando, entendés que cualquiera que llegue a la ciudad de Paraná va a poder disfrutar de una espectacular gastronomía, de una hermosa hotelería, de un bellísimo paisaje, y por supuesto, tiempo para relax, tiempo para disfrutar en familia, tiempo para vivir realmente la ciudad de Paraná full, como puerta del litoral de cara a estas 3 semanas de vacaciones que vamos a tener. Eventos e ideas muy atractivas que van desde lo infantil a la aventura, a la diversión, a lo original dentro de la gastronomía, como lo que es el fast food, ¿no? Por ejemplo. El food truck. El food truck, exactamente. Es una apuesta que vamos a tener, si Dios quiere, una vez por año. Esta es la primera vez que llegan a la ciudad de Paraná estos camioncitos gastronómicos que son muy pintorescos y que hablan justamente de que Paraná ha sido elegido como un destino turístico potable para poder promocionar esto que es novedoso en la Argentina, pero que en el mundo ya lleva años y que
O sea, que tiene sus seguidores y que esto es lo que buscamos nosotros, ¿no? Que Paraná de alguna manera tenga una oferta distinta, más allá de la tradicional, que es excelentísima gastronómica, pero al momento de ofrecer al turista la posibilidad de vivir una ciudad con un perfil turístico espectacular, estos, como le dicen los carribales, chetos, o conchetos, te brindan esa posibilidad de darle al turista esto distinto, ¿no? Sumado, por supuesto, a lo que nosotros ya ofrecemos y que se fortalece año tras año, es que en nuestras ferias artesanales llegan artesanos de todas partes del país, los habitantes de la ciudad de Paraná y los turistas pueden esas 3 semanas que van a estar del 8 al 24, los artesanos de nuestra ciudad, adquirir productos bellísimos, trabajados con las manos, los materiales más insólitos. Y los microemprendedores locales que también van a estar del 8 al 12 y del 20 al 26 en la Sala Mayo en el puerto de la ciudad de Paraná, y entre medio, pues están interrumpidos porque entre medio van a estar los chicos de Cocineros Entrerrianos, sí, con la Feria de Gastronomía el 15, 16 y 17, que ustedes también, los santafesinos, tienen su festival cervecero en esa fecha. Lo que nosotros hemos buscado de alguna manera es potenciar las dos ciudades como un polo gastronómico importantísimo a nivel país. Que se retroalimenten. Exactamente, que se retroalimenten. ¿Por qué? Porque como yo decía con un colega tuyo, la posibilidad que tiene el santafesino es superior a la nuestra. Porque el que visite la feria, el festival del cervecero, va a tener que quedarse a dormir en Santa Fe porque el control de la colemia no le van a permitir manejar hacia la ciudad de Paraná. Así que ustedes van a tener una noche de alojamiento que nosotros no vamos a tener, porque la nuestra es gastronómica. Si bien uno la gastronomía siempre la riega un poquitito, sí, pero no va específicamente al hueso como van ustedes con la cerveza. Así que bueno, esto va a permitir retroalimentar nosotros toda la gastronomía, ustedes toda la bebida, toda la cerveza. Pero bueno, esto potencia las dos ciudades, vuelvo a decir, como una gran metrópoli turística, donde el turista puede disfrutar hotelería, gastronomía, festivales gastronómicos como el del Festival Cervecero, como el Festival de Cocineros Entrerrianos, que concluye o se abre, estamos en eso, viendo qué es lo que ocurre. Si el viernes abren Cocineros Argentinos el festival, mirá, en vivo, cocinando para todo el país. Para todo el país, o cierran el domingo. Pero también, ya está. No están acá, el fin de semana están acá. Si no llegan el viernes, estarán el domingo. Pero están acá transmitiendo para todo el país lo que es lo que son las bondades de la gastronomía entrerriana. Te comentaba que el otro día en una radio de Buenos Aires hablaban de que Paraná se ha puesto como de moda en lo turístico por la gastronomía, por la pesca, por lo atractivo, por el tipo, bueno, lo que has hablado y lo que vos bien sabés, por el tipo de hospitalidad y profesionalidad que hay. Sí, estamos trabajando. Es un trabajo que viene realizando fuertemente la Asociación Hotelera de hace ya muchísimos años, justamente en esto de especializar al sector en un trabajo serio para poder atender al turista que llega a la ciudad de Paraná, y que bueno, que nosotros del 10 de diciembre nos hemos sumado desde la función pública a este trabajo, y con el aporte de entidades como los profesionales de turismo de la provincia de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Centro Comercial Industrial de Paraná, el Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos y Turísticos de la República Argentina, con Hugo Permayú, su secretario, sí, general, que también trabaja fuertemente dentro del Ente Mixto de Turismo, la Corporación para el Desarrollo de Paraná, el municipio a través de la representación del señor intendente y bueno, y de mí como secretario de turismo, AETA, que es la Asociación de Transporte de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, hay un trabajo serio, hay un trabajo que se viene realizando, que comenzó allá por agosto del año pasado en la gestión anterior y que nosotros hemos decidido continuar porque, como yo te he dicho en otras oportunidades, lo bueno es que continuarlo. Hay a vivir. Que hacerlo, exactamente. Lo que no es bueno hay que mejorarlo y lo que no se ha hecho hay que empezar a hacerlo. Felicitaciones. Por favor. No nos queda nada más que decir que invitamos a todo el mundo a visitar lo que es las vacaciones, lo que son las vacaciones de invierno en Paraná y todo el año, por cierto, pero en esta ocasión hablábamos con Marcelo Quiroga precisamente de las vacaciones de invierno aquí en Paraná. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Peiso, y invitarlos para este próximo 9 de julio, que va a estar Jairo, qué bien, libre y gratuito en el Teatro 3 de Febrero. Fantástico. A las 21 horas.
que es otro, esto habla también de el potencial que tiene la ciudad de Paraná, encarando seriamente lo que es una oferta turística. Fantástico, gracias Marcelo. No, gracias a usted. Lo recomiendo. Perfecto, Carlito.